En 2 minutos empezamos. Bienvenidos a todas y todos. En un ratito empezamos con nuestra sesión. Buenas tardes a todos y todas desde Lima, Perú. Buenas tardes, buenas noches de acá. Saludos desde Ecuador. Bienvenido. En un minuto empezamos. Saludos de Rosario. Buenas tardes, cordial saludo. Te solicito para poner su vídeo, desligar su vídeo y tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, son las 11 de la noche en Nairobi y con mucho gusto quiero dar bienvenido y bienvenidas a todos que se juntan a nosotros en esta conversa que vamos a tener con Cynthia Goitia, Martín Smolka y yo, Claudio Ascioli. El tema que vamos a tener una conversa se enfoca en lo impacto de la pandemia en el sector de la vivienda y en el mercado de suelo, y dar una mirada a través de una investigación que coordinó Cynthia de lo que se ha hecho en términos de políticas e intervenciones en varios países y lo que aprendemos con estas medidas y qué podemos pensar que podrá ocurrir una vez que estas medidas empiezan a tener un impacto, sea en la oferta o sea en la demanda. Entonces, la sesión estará organizada de la siguiente forma. Voy a pasar la palabra inmediatamente a Cynthia, que va a hacer una presentación que tiene un PowerPoint muy interesante, más o menos lo máximo de 20 minutos. Y después doy la palabra a Martín para hacer unos comentarios y reacciones. Y posteriormente yo también voy a hacer unos comentarios y mirar un poco las cosas que Cynthia nos va a presentear con su investigación. Bueno, por interés en tiempo, porque tenemos solamente una hora, doy inmediatamente la palabra para Cynthia. Bienvenido, Cynthia. Tiene toda la palabra. Bueno, muchas gracias, Claudio. Hola a todos. Veo que hay muchos amigos por acá escuchándonos. Yo voy a compartir con ustedes en este momento mi presentación. Y la idea es comentar un poco algunas la vivienda, los temas de vivienda en América Latina, qué estuvieron haciendo los países de la región en estos en este contexto de pandemia, qué medidas de asistencia se tomaron, que fueron muy variadas entre países por el tipo de asistencia, las fuentes de financiamiento, y plantear algunos interrogantes sobre la recuperación de los mercados de vivienda, ¿no? Estos trade-offs que existen entre decisiones que impactan en el corto plazo, que están medidas de asistencia, que están pensadas a impactar en el corto plazo, y las medidas de largo plazo, ¿no? Y traer una discusión de, bueno, estamos pensando mucho en vivienda y qué pasa con los mercados de suelo. Dicho todo esto, una breve reseña del sector de construcción. Hubo una contracción del sector inmobiliario en muchos de los países del mundo. Vemos acá Argentina, mi país donde yo estoy terriblemente afectado en esta situación, pero una rápida recuperación en varios de los mercados, ¿no es cierto? Y estos son datos de la OECD, pero lo que vemos es que algunos países como Colombia, por ejemplo, o Chile inclusive, han tenido una rápida evolución y todavía es difícil saber cómo seguir evolucionando, pero sí lo que sabemos es que la región, América Latina, tiene un
déficit de vivienda muy importante, ¿no? Un déficit cuantitativo, un déficit cualitativo, y que la pandemia acentuó de alguna manera para algunos hogares esta dificultad de pago por vivienda. Pensemos que una hipoteca en Chile, un hogar tiene que poner el 30% de su ingreso, en México muchas veces hasta el 50%, el alquiler puede llevar hasta un 40% o un 35-40% del ingreso de los hogares en muchos países de América Latina. Y en el tema del alquiler específicamente, si bien Latinoamérica es una región de propietarios, por ejemplo, tenemos muchos hogares que alquilan una vivienda, y justamente son los hogares de más bajos ingresos. Acá hay un grafiquito con país por país, hogares del primero, segundo y tercer quintil de ingresos, que son inquilinos. Colombia tiene un porcentaje de inquilinos entre hogares del primero al tercer quintil de ingresos muy, muy alto. Brasil, Uruguay y México también. Entonces, obviamente que la pandemia también fue un problema para todos estos inquilinos. Y la pandemia también nos introdujo otro tipo de temas en la ciudad, que es, hubo tendencias que ya estaban incipientes en la región y que, por ejemplo, el teletrabajo o el telecomercio, que también impactan y están impactando en el mercado de vivienda y en el mercado de suelo, ¿cierto? Básicamente, para muchos hogares, un cambio de preferencias de localización, mayor demanda de espacio, algún tema también de lo que está pasando en las áreas centrales de las ciudades, y vemos que hay un número importante de trabajadores incorporados al teletrabajo en la mayoría de los países de la región, con variaciones regionales, con variaciones entre las ciudades, pero sigue siendo bastante significativo. ¿Qué han hecho los países en medidas de asistencia? Bueno, el abanico, el menú de programas es bastante amplio. Por supuesto que hubo suspensión de procedimientos de desalojo, de los pagos de alquiler, de la cuota de alquiler, de los pagos de hipoteca, moratorias de servicios públicos. Los países están poniendo en marcha programas de subsidios y créditos, algunos más focalizados, otros menos, más amplios. Apoyo a la oferta de vivienda, es decir, a los desarrolladores, y apoyo a las instituciones financieras también, ¿no es cierto? Y lo que podemos pensar es que estas medidas de alivio, en general pensadas en el contexto nacional de muchas, pueden crear algunas ineficiencias no deseadas o no pensadas, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que estamos por reflexionar. Entonces, obviamente que en políticas de alquiler, todos los países han tenido algún tipo de programa de... Esperen que se me pasó mal ahí, Argentina, Paraguay, México, todos programas que atienden a la dificultad de pago de una cuota de un alquiler. Pero un tema importante es que esto no incluye el alquiler informal. Esto es algo que tiene vigencia generalmente para aquellos que tienen un contrato de alquiler formal. Y este es un punto importante porque es un grupo de la población muy afectado y que no ha sido beneficiado con estas políticas. Algunos países implementaron subsidios para el pago de alquileres muy focalizados, tanto Chile como Bogotá, donde cubren un porcentaje de la cuota de un alquiler, ¿no es cierto? O focalizado en algunos grupos mucho más vulnerables. Otros han hecho, y esto también muchos de los países de la región, flexibilización en el pago de los servicios, ¿no es cierto? De las conexiones de agua, las conexiones de servicios de telefonía, por ejemplo, o no permitir el corte de un servicio, etc. Hay un tema muy importante con el mercado hipotecario, es decir, muchos países se encontraron que movilizar el crédito era una manera de poder propiciar una política de vivienda que podía ser en este momento importante para paliar los efectos de la pandemia. Y en general, cuando uno mira el mercado el stock de créditos hipotecarios en América Latina, dice, bueno, en realidad la región tiene un muy alto nivel de liquidez, no depende de financiamiento externo, es decir, las instituciones son bastante sanas, digamos, en ese tipo, donde sus depósitos minoristas son los que en realidad proveen todo el financiamiento necesario para este tipo de créditos, pero lo que ocurre en este momento con la pandemia es que las autoridades públicas apoyaron
mucho, mucho el alivio de un montón de requisitos hipotecarios, desde tasa cero de interés hasta requisitos mínimos de capital regulatorio en las instituciones financieras o el otorgamiento de grandes garantías. Y esto se ha dado también en muchos países. Hubo reprogramación de hipotecas, por ejemplo, en Panamá, ¿no es cierto?, con periodos de gracia muy importantes, disminución de la tasa de interés, de extensión de los plazos de los préstamos, flexibilización en el pago de hipotecas, pero también congelamiento de cuotas, por ejemplo, en Bolivia, y los bancos son los que asumen el costo de este diferimiento. Y esto podría tener algún impacto en el mercado financiero en general de América Latina, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el riesgo en el sector bancario no es homogéneo en la región, que hay países que están, digamos, más sólidos en eso, otros con mayores dificultades. También ha habido un importante aumento de los créditos y los subsidios, ¿no? Y, por ejemplo, un caso de estos es Colombia, tiene un subsidio a la demanda de vivienda de interés social y no interés social. Y, por ejemplo, aquellos que son beneficiarios de los subsidios que no son de vivienda de interés social reciben un equivalente a 7 años iniciales del crédito subsidiado, digamos, ¿no? Son equivalentes a 42 salarios mínimos. Y esto empieza a tener, y también han hecho un programa bastante nuevo que va directamente a la juventud, directamente dando garantías del Estado por el 95% del crédito. Lo que es interesante de empezar a ver es, como lo declara el Departamento Nacional, Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, es que esto ha empezado a impulsar el crecimiento de los precios de la vivienda. Entre el primer trimestre de 2020 y segundo trimestre de 2020, el precio de las viviendas han aumentado un 1,35%, según datos del Departamento de Estadística, y entre el segundo trimestre del 2019 y el de 2020, 1,19%. Entonces, esto es un dato para tener en cuenta. Chile, por ejemplo, también un muy importante aumento en los montos de los subsidios, ¿no es cierto? Y el valor y el tope del valor a construir. Estamos dando más dinero y estamos permitiendo que se construyan viviendas de mayor valor, ¿no es cierto? Y sabemos de de toda la experiencia chilena, de que básicamente esta política de subsidios puede de alguna manera en algún momento trasladarse a precios. Sabemos que la oferta de suelo es fija y que si hay una mayor demanda de suelo para vivienda, eso tiene un efecto. Bueno, como dije, México tiene las tasas de interés en este momento más bajas de décadas, Argentina tiene créditos con tasa cero, etcétera. Lo que vimos en algún momento analizando datos entre marzo del 2020 y septiembre de 2020 en distintas ciudades de la región para analizar exactamente el mismo tipo de unidades en los distintos mercados es que en moneda local, por ejemplo, en muchas ciudades se empezaba a experimentar un aumento en los precios de la vivienda. En otras, que todavía estaban en mayor momento de la crisis, probablemente no. Pero es un dato para tener en cuenta y para ir monitoreando. También se han propiciado muchos subsidios a la oferta o incentivos fiscales a los desarrolladores, ¿cierto? Y en ese sentido, algunos países como Argentina aplicaron una moratoria fiscal para generar inversión específicamente para la construcción, exoneraciones tributarias para alentar el desarrollo del sector privado, un montón de otras exenciones más focalizadas o más generalizadas, y en algunos casos algún tipo de flexibilización normativa. Entonces, acá entro al tema de mercado de suelo y políticas de suelo. Habría muchas más cosas para decir con respecto a qué estuvieron haciendo los países en términos de políticas de vivienda exclusivamente. Esta es como una selección, aparte por motivos de tiempo y para poder dar lugar a que hablemos todos y que hablen mis colegas también. Pero en el tema del mercado de suelo, obviamente que tenemos esta demanda de suelo para construcción de vivienda y por el otro lado un cambio de preferencias, ¿no es cierto? Algunos hogares que eligen hoy vivir en áreas suburbanas y compiten por suelo en áreas que antes podrían haber sido destinadas para vivienda social. Y acá tenemos dos escenarios posibles. Un escenario que sería el peor escenario, que es
que los gobiernos digan, bueno, entonces vamos a flexibilizar la normativa para poder generar mayor desarrollo, o un segundo escenario que sea, bueno, gobiernos en crisis, gobiernos con escasos recursos fiscales, tratando de afrontar los costos de la pandemia, que para muchos gobiernos son muy altos, y esta decisión de los gobiernos locales de querer ampliar su capacidad fiscal y aplicar instrumentos de, por ejemplo, de captura de valorización, etcétera. Que esto es algo que se ve en muchas ciudades de América Latina, ¿no es cierto? Tanto la venta anticipada de derechos de construcción, pensando en lo que va a venir, por ejemplo, o modificaciones a cómo se aplicaba el cobro de potencial constructivo adicional en algunas ciudades, o la realización de convenios urbanísticos. Es decir, la pandemia también parece mostrarnos que puede haber un nuevo potencial para movilizar recursos a nivel local, por esta dinamización que existe en el mercado suburbano, ¿no? Nuevas preferencias, etcétera, y que pueden permitir generar recursos para financiar otras cosas, inclusive en términos de vivienda. Entonces, para ir cerrando y para que vea Claudio, que respeto muy, muy, muy rigurosamente el tiempo, que la conclusión un poco es, si bien estas medidas son necesarias, ¿no es cierto?, para amortiguar un montón de efectos adversos, ¿no es cierto?, que trajo la pandemia en todas las ciudades de la región, estas son medidas, digamos, decididas a impactar en el corto plazo, pero que plantean algunas dudas que en el largo plazo, ¿no es cierto?, en el sentido de que la experiencia de otros contextos, de otros momentos de la historia, de otras veces que hubo un incentivo muy fuerte a liberar el mercado hipotecario, bajar las tasas de interés, dar una serie de beneficios, o sea, uno ha aprendido ciertas cosas con respecto a estas situaciones. Entonces, el apoyo fiscal a titulares de hipotecas o subsidios, bueno, sí, tiene un efecto directo en aquellos que quieren hoy entrar al mercado de viviendas, pero puede tener un efecto en precios, puede capitalizarse en el precio del suelo y de las viviendas, y en el largo plazo puede erosionar la asequibilidad en general. Estamos beneficiando a uno, no soy, pero hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar con los próximos que quieran entrar al mercado de vivienda y van a encontrar probablemente precios más altos. Y eso puede afectar, obviamente, la resiliencia económica de muchas ciudades y países. La flexibilización de las regulaciones financieras, estas medidas macroprudenciales, bueno, depende de la duración que tengan y también pueden tener efectos en la resiliencia económica. Las medidas del mercado del alquiler, perfecto, en el sentido de que tienen un impacto muy importante en el corto plazo en los hogares, pero la pregunta es qué pasa cuando se terminan estas medidas, ¿no es cierto? Y cómo esto afecta también, por otro lado, la elasticidad de la oferta. Nosotros queremos producir más vivienda para poder disminuir el costo del alquiler y probablemente, y qué efecto, si esto puede tener un efecto de que tengamos en última instancia vivienda más cara en el largo plazo. Y con respecto al mercado de suelo, y se la voy a dejar picando acá a mis colegas para que ellos también puedan aportar toda su experiencia. Obviamente que se mejora con todas estas políticas la asequibilidad de vivienda, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos incentivos se capitalizan en el valor del suelo, ¿no es cierto? Básicamente la idea es que la gente tiene más plata en el bolsillo para salir a comprar vivienda y como la oferta de suelo es fija en el corto plazo, eso hace que se eleven los precios del suelo y que terminen que entonces tengamos vivienda que es más costosa. Por el otro lado, hay un mismatch entre políticas de vivienda que están pensadas generalmente en el nivel nacional, estas medidas de estímulo se piensan en el nivel nacional, y las políticas de suelo que son locales, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo compatibilizar estos dos escenarios? Mi sugerencia, digamos, me parece que lo que tenemos que hacer es ir monitoreando los efectos que tiene todo esto en las distintas ciudades, y pensar, bueno, ¿qué políticas de suelo? Tenemos toda una situación muy interesante con los centros de las ciudades, por ejemplo, que están
perdiendo actividad económica, que están perdiendo sobre todo actividad de oficinas, que no sabemos cómo va a evolucionar eso cuando termine en algún momento la pandemia, pero bueno, hay todo un potencial para trabajar en vivienda, oferta de vivienda asequible en áreas de centros urbanos, y de hecho muchas ciudades de la región, por lo pronto Buenos Aires, por ejemplo, está pensando en estas cosas. Dicho todo esto, yo terminé. Voy a dejar de compartir mi presentación y creo que estuve muy bien de tiempo, menos de 20 minutos, ¿no es cierto? Voy a stop sharing. Acá. Muy bien, Cintia, gracias. Antes de dar la palabra a Martín, algunos puntos que tú subrayas en tu presentación. Primero, tú hablas del efecto en la demanda, que me parece una aproximación muy interesante. Tú miras que hay una compresión del ingreso, cambios de preferencia, nuevas frentes de trabajo con teletrabajo, una compresión de empleo y ingreso y el trabajo en casa que empieza a direccionar diferentes preferencias, pero estamos hablando de un mercado formal de acceso a la vivienda, y ahí en la segunda parte, cuando empiezas a hablar de las medidas que se adoptan en varios países y ciudades, como moratorias, suspensión temporal, los subsidios, un ingreso mínimo, aporte en la oferta de la vivienda, apoyo a las instituciones financieras, fondos solidarios, mirando un poco la vulnerabilidad de algunas personas, incluyo la moratoria en la agua y electricidad, o sea, el pago de las infraestructuras, ¿no?, de consumo doméstico. Y al fin habla de la política de suelos y hace así una visión prospectiva de qué estrategias, pero sugieres que es necesario monitorear porque no tenemos todos los indicadores en la mano para imaginar lo que va a pasar, pero como las intervenciones, como tú mencionas, en los sectores de la vivienda van a demandar suelo y suelo empieza a estar escaso, tal vez monopolizado en algunas ciudades, vamos a tener ahí una ecuación bastante difícil para llegar a lo que tú hablas, la asequibilidad de la vivienda. Bueno, con esta rápida síntesis, voy a dar la palabra para Martín, que ciertamente va a nos brindar con algunos comentarios acerca de la oferta de suelo y los mercados, y al fin los precios que serán muy impactantes ahí en lo post-COVID. Martín, tiene la palabra. Gracias, gracias Cintia, gracias Claudio, gracias a todos que nos oyen, tantas personas conocidas que están por ahí también, que nos dan un poco de seguridad para estar hablando por ahí. Pero quisiera esencialmente levantar algunos puntos de perplexidad que todavía no tenemos muy claro cómo se va a resolver esa situación post-pandémica, ¿no? Entonces, hay una serie de disyuntivas que nos aflige todavía y voy a levantar algunas de ellas y quizás eso pueda estipular algunos comentarios de ustedes que nos puedan ayudar a cómo mejor entender eso y quizás inclusive mejor encontrar soluciones para eso. Una primera de ellas, que es hoy por hoy se habla de dos cosas: un aumento del precio de las viviendas en todos lugares. Eso es, y eso es, se ve como generalizadamente, pero es posible, dado el tipo de cambio de precios y dónde están esos precios, porque también en muchos lugares hay baja de precios, con aumento de affordability, como se dice, ¿cómo se dice eso? Asequibilidad. De accesibilidad. Y eso puede ser un fenómeno
puramente, digamos, una ilusión estadística del tipo, por ejemplo, si tú tomas las viviendas de muy alto precio, piensa en Manhattan, por ejemplo, en lugares con precios muy altos, que valen, digamos, 500, que pueden estar bajando, digamos, 20%. Y en las periferias, tú tienes viviendas mucho más baratas y mucho mejores que tienen un efecto para arriba muy alto, que puede estar aumentando, digamos, en 50%, solo para tomar un número. Es posible conciliar esos dos movimientos y tener aumento de la accesibilidad por la baja de los precios en las áreas centrales para muchos, al mismo tiempo que esas mismas personas que salen de las áreas más centrales, que tenían viviendas muy caras, pueden comprar viviendas relativamente más baratas y mejor calidad en las periferias, desde que no tenga que, como se dice, como hablamos ahora de enfrentar los commutings, como se dice, los... Y eso es un fenómeno estadístico que puede conciliar esos dos movimientos. Pero eso ya nos plantea de inmediato una segunda preocupación fuerte, principalmente para América Latina. En Estados Unidos ya se está percibiendo esa cosa del movimiento a los suburbios también. Pero en América Latina lo que tenemos es que muchas de las opciones de vivienda social, desgraciadamente, porque no logramos hacer la vivienda inclusiva del punto de vista espacial, que inclusiva entre comillas, son los asentamientos informales en las áreas centrales. Es la manera como la gente responde a sus dificultades de acceder a suelo en lugar, y acceder a vivienda con un mínimo de acceso al trabajo. Pero oficialmente las viviendas sociales se producen en general en las periferias, pero esas periferias que ahora posiblemente estarían siendo más ocupadas por una invasión, entre comillas, de la clase media o clase media alta, posiblemente vamos a observar un fenómeno del tipo cierre por dentro del mercado. ¿Cómo se va a arreglar esa ecuación? Yo no tengo mucha idea, pero que es un problema, eso tengo claro que eso es un problema y que tendremos de enfrentar en el futuro muy próximo. El punto, solo para también realizar en esa discusión, es que tenemos que enfrentar situaciones nuevas, pero que no sabemos exactamente porque la pandemia todavía no terminó, no mostró su cara y no mostró cuál es el day after de eso. Y ese day after puede ser mucho más sorprendente y que nos está sorprendiendo todos los días con una serie de cuestiones. Por ejemplo, que, ¿cuántos de nosotros tendríamos idea que a pesar de la pandemia estaríamos observando un boom inmobiliario en muchos lugares? ¿Quién esperaba eso? Una otra vertente para explicar algo. Sabemos que hay un aumento de endeudamiento fiscal, en fin, de los gobiernos, principalmente locales, pero nacionales también, muy fuerte con la pandemia, que están teniendo que enfrentar costos altísimos nuevos de subsidios a transportes y cosas del tipo, y de bolsas de, ¿cómo se dice? De emergencia y así, pero eso es una otra de esas cuestiones que no están todavía muy claras de cómo se va a resolver en la pospandemia. Con la baja de la tasa de interés, muchos economistas dicen, tome plata, endeúdese, porque las tasas de interés están muy, muy favorables. Y es posible endeudarse inclusive mucho más para lidiar con esa situación. Eso es una cuestión que está ahí pendiente también, que por un lado hay un movimiento de cautelas en relación a deudas fiscales, hasta dónde los gobiernos pueden ir con sus ayudas, y muchos de ellos ya están estancando programas de apoyo, pero al mismo tiempo otra gente que dice no, es hora todavía de pisar en el acelerador. Bien, dejo esa segunda
Ese segundo tema ahí para una reflexión de nosotros ahí en colectivo. Hay una cuestión también fuerte que es que tiene que ver si con esa pandemia en muchos lugares. No sabemos, y los propios epidemiologistas no tienen muy claro de cuántas de esas variantes van a llegar y qué efectos van a tener. Y eso posiblemente va a tener un impacto fuerte en el nivel de tolerancia a asentamientos informales. Y eso va a tener que vamos exigir, como se dice, requerir o demandar fuertes inversiones en sistemas elementales como de acceso a agua y alcantarillado en esas áreas. Que, ¿cómo se va a arreglar eso? Yo tampoco sé. Y eso no me parece ser una cuestión trivial, principalmente si miramos el aumento de la pobreza que se está produciendo a lo largo de esa pandemia, que sabemos que prácticamente volvimos a casi 15 años, o si no 20 años, de políticas de mejoras de la pobreza, con un retroceso brutal. Pobreza esa asociada inclusive a desempleo en escala. Y es un problema que todavía no sabemos cómo que vamos a heredar de eso, porque otra vez, estamos ahí con un otro tipo de dilema. Por un lado, nos dicen que vamos a enfrentar una situación social dramática. Por el otro lado, muchos dicen que estamos frente a un boom económico sin precedentes, post-crisis. Uh-huh. Y ese boom, sabemos que los booms inmobiliarios, los booms de producción, en fin, del PIB, etcétera, en general, facilitan inmensamente la redistribución del ingreso. Es un gran factor de promoción de ingresos. Ya lo sé, Claudio, ¿quieres que termine? ¿Es eso no, que me está dando sinal? No, es concluya. Ah, todo bien. En fin, y finalmente, el dilema entre que Cinta lo planteó ya muy bien, que entre si es el momento de hacer concesiones a quien esté invirtiendo y quien supuestamente está haciendo eso en nombre de la colectividad, y en general no es bien así, sabemos bien, o si es el momento de efectivamente aprovechar esa situación para establecer las reglas nuevas de una sociedad más solidaria, que la población en general está dando demostraciones absolutamente extraordinarias de solidaridad pública, principalmente en las capas inferiores de nuestras sociedades. Y eso ahí son, en fin, son algunos de esos dilemas y disyuntivas que van claramente, son críticas para entender cuál es el devenir posible de la vivienda social y de la habitación o la vivienda en el post-pandemia. Y veo eso ahí, ustedes, ¿cómo se dice? El problema está lanzado, ustedes arreglen, porque yo no sé cómo arreglarlo. Gracias, Martín. Bueno, ¿puedes dar algunas pistas? Solamente para los amigos y compañeros compañeras que se juntaron nosotros, la idea de esta sesión era de tener la presentación de la investigación que lideró Cintia y nosotros hacernos una reflexión, yo y Martín dando un tipo de reflexión para Cintia, y tenemos un conversatorio acerca de qué podemos imaginar de los fenómenos que estamos verificando. Creo que, Martín, tú hablas de un tema que me parece que venimos siempre trabajando, que es la vivienda inclusiva espacialmente en la ciudad, y mucho en conectividad y con el acceso al trabajo. Entonces, la localización va a ser, en este post-COVID, un elemento muy importante que va a tener un efecto de cómo se va a funcionar el mercado y el acceso a localización y, por tanto, a suelo urbanizado o una vivienda formal o informal. Y tú hablas de este movimiento de salida y entrada de localizaciones
¿no? Del centro hasta la periferia, la periferia al centro, donde se va a ver un sistema de fluctuación de precios y que realmente, como tú dices, puede ser una ilusión estadística y que todo va a subir para arriba. Yo creo que interesante que tú hablas de lo dilema y al fin, que es el aumento de la pobreza, que es un impacto en la demanda y la capacidad de pago de las familias y de las personas. Yo, antes de pasar la palabra para ti, Cintia, quería volver a un tema que tú habló, que es la inmensa capacidad de crédito con recursos domésticos que existe en la región y que es un paradojo, ¿no? Porque comparado con otras regiones, la porcentaje en relación al Producto Interno Bruto de los países con relación a un mercado de hipotecas es muy bajo para el tamaño de las economías en América Latina. Entonces, una cosa que para mí es muy interesante cuando tú dices que esto existe ahí, esta capacidad, y que no hay ese endeudamiento externo con ese recurso que está ahí. Entonces, a principio, entonces, podríamos decir que existe ya en este momento una capacidad de aumentarse el financiamiento y la oferta de financiamiento en el sector de la vivienda. Tú mencionas que hay un impacto ahí en el sector bancario, pero las tasas de interés están bajas y están bajando. Entonces, por principio, entonces, hay una mayor accesibilidad a crédito a las personas que tienen ingresos más bajos. Entonces, con eso podríamos decir, con mayor capacidad de pago o disponibilidad de recursos, puede haber un impacto en la oferta en el mercado de la vivienda formal y que va a hacer un impacto en las áreas informales bien ubicadas en las ciudades y, por tanto, una presión en los asentamientos informales que tiene ahí un posicionamiento estratégico dentro del mercado formal de trabajo y también la localización con relación a los servicios. Entonces, yo estoy mirando ahí que hay esta demanda de suelo porque va a haber un incentivo en la oferta de diferentes tipos de inversiones de vivienda y lo que dice Martín, hay que si hablar ahí de un nuevo paradigma, ¿no? De cual podemos decir que es mayor recursos a la mejoría de infraestructura que lógicamente va a tener un impacto en la asequibilidad de la vivienda y los impactos en la localización. Entonces, yo, de mi parte de comentario de esta reflexión, es que con una cuestión que para mí es crucial. Antes de la pandemia, la vivienda ya estaba con un serio problema de asequibilidad, tanto por vía de compra y venda, o sea, casa propia, que es una tendencia de todas las políticas en todos los países, son naciones de propietarios de inmuebles, y por otro lado, un aumento también de alquiler en las áreas informales, pero también un valor muy alto en relación a la capacidad de pago de las personas por el acceso a la vivienda por vía del alquiler. Entonces, ya antes de la pandemia existía eso. Y aunque que hay una moratoria que tú mencionas, pero en las áreas informales había mucho desalojo. Todos los movimientos que se organizaron por dentro de las áreas informales eran exactamente para crear un sistema de solidaridad para las personas que no tenían o que comer y no tenían cómo pagar su alquiler. Entonces, creo que hay una relación muy fuerte ahí entre esta formal e informal. Ahora la palabra para ti, Cintia, una reacción bueno. De nuestros dos comentarios. No, de acuerdo con los comentarios de ustedes. Yo lo que quiero marcar acá, fundamentalmente, es que no siempre la puesta en marcha de programas muy grandes de financiamiento implican una mejora en la asequibilidad en ese mercado de vivienda, ¿no? Y que eso es un tema, digamos, que dado el volumen de financiamiento que se está poniendo en marcha en la región con un propósito muy noble, podemos decirlo de alguna manera,
que es el de mejorar la asequibilidad, facilitar el acceso a vivienda a muchos hogares de distintos niveles de ingreso. Pensemos que, por ejemplo, el programa de financiamiento de que yo les mostré de Colombia, en realidad es de vivienda de interés social y no interés social. Y sin embargo, con un amplio financiamiento, tasas de interés muy bajas para todos. O sea, es algo que se ve en muchos de los países, sin esta focalización, ¿no?, simplemente a los hogares de más bajos ingresos. Entonces, a mí lo que el llamado de atención es este, es, bueno, ojo, que todo programa de financiamiento que no piensa, acá alguien lo puso en el chat, ¿no es cierto?, que no tiene en cuenta su política de suelo, en última instancia termina capitalizando en el precio del suelo, capitalizándose en el precio de la vivienda, y eso implica un aumento generalizado de precios. Entonces, ese es el tema, digamos, esa es como sería como la advertencia, que es el cartel colorado que yo prendería para que, en realidad, y como lo señalé en la presentación, en general estas medidas de ayuda vienen desde el nivel nacional, y sin embargo en muchos casos las políticas de suelo y la generación de suelo para vivienda es una política local. Entonces todavía nos está faltando cómo enganchar estas dos cosas. Ya tenemos experiencias en América Latina de cuando estas cosas no funcionaron, por eso las señalo. Por el otro lado, obviamente, con todo lo que dice Martín, la necesidad de financiar infraestructura es un tema serio. Y bueno, y esta pandemia que da la posibilidad de que la valorización, como él cuenta, que se está produciendo en áreas periféricas, que de alguna manera están siendo más demandadas, ¿no?, más deseadas en esta salida de las áreas centrales para hogares de más altos ingresos, bueno, permite la aplicación de una serie de instrumentos de recuperación de plusvalía, etcétera, que permitirían financiar estas infraestructuras que en muchas periferias de todas nuestras ciudades no las tenemos, y que en última instancia mejorarían esta dualidad, porque en última instancia, si no, lo que vamos a seguir teniendo es enclaves con buena infraestructura, etcétera, para hogares de más altos ingresos, y todo el resto de la periferia sin infraestructuras. Entonces, me parece que estas son las cosas que, o sea, a mí me parece bárbaro lo que se está haciendo en temas de vivienda, pero me parece que en paralelo tiene que haber una discusión sobre políticas de suelo, que en este momento es muy, muy importante. La verdad es que muchos años venimos hablando de la vivienda en el centro, y la vivienda hoy está en el centro de todos los programas, la infraestructura está en el centro, la demanda de la población es sobre infraestructura, ¿no? Y entonces me parece que los gobiernos se merecen una discusión. Esto, nivel nacional, nivel local, para empezar a pensar en estos problemas y que no nos explote el problema dentro de un par de años por no haber pensado en qué consecuencias iban a tener estas medidas de estímulo o aliento de corto plazo. Sí, perfecto. Gracias. ¿Puedo añadir un comentario? Sí, pero te voy a dar la palabra ahora, un ratito. Cynthia, tú hablas ahora del mercado, pero también la política de suelos y habla también de un tema que es la venta anticipada de derechos, anticipación, y habla de da ejemplos de algunas estrategias. Entonces, por un lado tenemos la cuestión del financiamiento y el otro, que es un tema importante si queremos dar una respuesta sustentable en la cuestión de asequibilidad y accesibilidad a la vivienda, dos temas importantes: la oferta de suelo urbanizado y el acceso a financiamiento. Martín, tú hablas de este nuevo paradigma de solidaridad, pero también menciona que tal vez vamos a ver ahí una cuestión de tolerancia a los asentamientos informales y posiblemente altas inversiones para tal vez mejorar el acceso a infraestructura de sectores de la ciudad donde la cosa es muy precaria. O sea, con eso disminuir, ¿no?, lo premium que se paga por no tener infraestructura en determinadas áreas de la ciudad. Entonces, yo quería que tú hablases un poco más prospectivamente, claro, con base de lo que habló antes.
Sí. Adelante. Mi impresión es que es posible que tengamos una oportunidad histórica de promover un cambio que puede tener repercusiones a largo plazo de enfrentar algunas de las grandes desafíos que teníamos antes de la pandemia. Y ahora estoy en mi situación de delirios, pero de delirio educado, vamos a decir así. Liderando de una manera un poco más educada. Imaginamos el siguiente. Por un lado, un movimiento fuerte de la clase media hasta áreas donde no hay buena infraestructura para poder expandirse allá. Y como las infraestructuras son característicamente de grandes indivisibilidades, la probabilidad de que tú puedas crear infraestructuras de una manera más generalizada en las periferias, principalmente si utilizar algunos sistemas de autofinanciación a través de reajuste de suelo, que es posible, y otros países ya hicieron eso, tú puedes aumentar significativamente las infraestructuras y con eso el suelo urbanizado en áreas que son de, digamos, de alta expansión urbana. Al mismo tiempo que haces eso, y si tú lo haces eso bien, eso va a provocar una baja significativa del gradiente de precio de suelo en la ciudad como un todo. Principalmente si eso viene acompañado por un aumento significativo de la oferta de suelo urbanizado. Al mismo tiempo, tú tienes el otro lado, que con esas mismas familias que ahora están yendo allá, están dejando oficinas que ya no se necesitan más de ocupar con la intensidad que tenían antes. Se va a liberar mucha área edificada en las áreas centrales. Si ellas van a ser ocupadas por los DINCs, como se dice, las familias de alto ingreso con pocos hijos, etc., en las áreas que cambiando el sistema de la relación trabajo y residencia de una manera acelerada, o que esos muchos edificios van a poder servir de una opción de cambios, de alternativas para vivienda social en las áreas más centrales. Y eso implica la posibilidad de expandir la inclusión, el mixed use, como se dice, la combinación de usos en áreas interesantes. Entonces, en otras palabras, es posible, no es algo fácil, trivial. Pero hay algunas variables muy estructurales que están siendo, testadas de una manera muy fuerte ahora. Y si usamos eso con inteligencia, es posible hacer un cambio de reestructuración de la ocupación del ambiente construido de una manera extremadamente favorable para enfrentar muchos de los grandes desafíos que teníamos antes de las pandemias en nuestra ciudad. Principalmente eso de promover la vivienda inclusiva social urbana. Y eso siempre decíamos, el economista o quien fuera, que descubrieron una manera enfrentar la dictadura del mayor y mejor uso para promover vivienda social en las áreas centrales al ganar el premio Nobel de Economía Urbana. Que vamos a crear. Eso te estás postulando. Te estás postulando con esta propuesta. No, para nada. Estoy postulando que UHPH críe un premio Nobel de Economía Urbana para quien lograr encontrar la fórmula de cómo se promover eso. Pero pienso que algunas de las dificultades de hacer eso ya están dadas en el post-COVID, que es una cuestión ahora de enfrentar eso con inteligencia. Pero eso es una, eso es salir un poco de los sistemas convencionales que tenemos y aprovechar y decir, es hora de promover cambios significativos en nuestras ciudades porque tenemos esa oportunidad histórica, yo diría. Que es la vivienda inclusiva espacialmente, crear una nueva estructura de ciudad que es más solidaria y más equilibrada. El urbanismo de 15 minutos también, que es un de los componentes de eso. En otras palabras, promover ciudades, cuando tú
polinucleas una ciudad, tú reduces dramáticamente el peso del suelo. Dramáticamente. Y eso es posible ahora. Es posible. Pero obviamente que hay contramovimientos fuertes. El problema de, que es ahí una preocupación muy fuerte, que es la cantidad de pobres que estamos heredando, que junto con las redundancias que ya había producido ahí por la inteligencia artificial y la biotecnología, ese tipo de cosas, crea un problema social sin tamaño, que obviamente también eso que va nos solicitar una capacidad de intervención en ese mercado extraordinaria también. Pero tenemos ahí de eso es que las pandemias no es en la de alguna manera no discriminan clases, de alguna manera todas las clases se ven hoy por hoy afectadas de alguna manera, y eso puede dar un escenario también interesante desde el punto de vista de qué tipo de preparación para un posible problema futuro de enfrentar una nueva pandemia, que es algo que no es de todo inesperado según los epidemiologistas. No vamos a esperar otros 100 años para tener otra pandemia como esta. Eso es bastante claro entre ellos. Ahora. Sí. Mira, tenemos ahí 10 minutos para terminarnos y algunas preguntas, por ejemplo, que aparece ahí. Incentiva la oferta y demanda sin aumento proporcional de suelo servido. Podrían terminar en burbujas inmobiliarias y segregación. Martín, ¿qué tienes tú a decir sobre eso? Es un cuestionamiento que puso ahí en el chat. Las burbujas, eso, yo imagino que Cintia esté mejor capacitada, calificada que yo para responder eso. Solo para las burbujas financieras tienen resultados ni siempre tan previsibles. Y el problema de las burbujas es que ellas tienen un componente explosivo muy fuerte, que dependiendo de dónde se instalan, eso puede ser contenido muy rápidamente o puede tener una extensión muy amplia. Y ahí, yo no sé, pero yo no tengo tanto miedo de esta burbuja que estaría siendo posible, que supuestamente estaría siendo iniciando ahora con esa baja de tasa de interés en la izquierda. El problema es que las familias que en el final del día van a necesitar acceder a su crédito para comprar, pagar parcialmente por las viviendas sociales, están desempleadas o están pobres. Ese es el problema. Bueno, gracias. Me llega acá la información. Que me complemente, porque pienso que no. No, está bien, y yo creo que tenemos que cortar 5:50. Me llega la información que tenemos que cerrar y vamos a seguir en el foro. Pero antes de terminarnos, quería agradecer a todos y a todas que se juntaron. Y si podíamos por un minuto conectar los vídeos y hacernos una foto de todos y todas juntos para tener a la memoria acá. Si ustedes pueden poner ahí, vamos a poner la galería para hacer ahí una foto general. Muy bien. Bueno, ver a todos de varios países ahí conectados. Y bueno, voy a sacar aquí una foto, un sonrisa, una sonrisa bonito para ya todos. Ahora ya quieres demasiado, Claudio. No está conectando de un ratito acá, déjame ver acá. Bueno, aquí tiene un. Y ahora vamos después para de otro. Después de oír todas esas cosas, nadie puede estar sonriendo. Acá, no, son aquí y más un. Tenemos 3 cuadros, mucha gente. Muy bien, muy bien. Yo tengo 5 acá. 115 personas, muy bien, muy bien. Bueno, llegamos al fin. Bueno, gracias a todos y a todas y continúe con el foro. Todo el equipo técnico del foro que nos apoyaron. Felicitaciones. I would admit both, even though, yes. Bueno, alguien tiene un micrófono conectado. Bueno. Todavía tú tienes que mute.